Te escribo desde mi cruz, dirigiéndome a tu soledad, a ti que tantas veces me miraste sin verme. Que yo necesité de un asno para poder entrar a jerusalén y que necesito de tu pequeñez para poder entrar en el alma de tu prójimo. Cada vez que te sientas solo en el camino, no olvides que yo estoy contigo. No te canses de pedirme, que yo no me cansaré de darte. No te canses de seguirme, porque yo no me cansaré de acompañarte y nunca te dejaré solo. Aquí, a tu lado, es donde voy a estar y estoy para ayudarte. Te quiero mucho, tu amigo Jesús.